Bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast, en la repetición. Digo esto porque esto después se repite en nuestro podcast de Ideas de Negocios. También veo que están conectados muchas personas y nos están saludando. Ana Yadira, Josué Aguilar dice, compartido en 89 Group. Oye, Josué, ¿cómo que nos compartiste en 89 Group? Tú te quieres llevar una medalla, tú te quieres llevar nuestro cariño, querido Josué. Gracias, querido, estimado, por compartirnos en tantos grupos, no le hagas. Por eso tenemos audiencia. Gabriela Romero dice, qué ricas las cervezas. Gracias, Diana Poli, Ana Yadira. Bueno, a todos los que están comentando, pueden saludar a nuestro entrevistado, quienes nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, y también a quienes nos ven a través del portal estadounidense Industry Trend en español. Hoy se encuentra conmigo Eduardo Ortiz. Él es CEO de Colting y vamos a hablar de qué es el envejecimiento saludable, quién es Colting, cómo colabora en este sentido. Yo tengo aquí unas notas, es una empresa que ofrece soluciones de cuidado de la salud. Pero aquí tenemos a su director general y por eso te recibo con mucho gusto, mi estimado Eduardo Ortiz. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Perfectamente, muchas gracias. ¿Me escuchan bien por allá también? Sí. Sí, te escucho perfecto. Qué bueno, fenomenal. Oye, bienvenido aquí a Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Colting? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo surge? ¿Cómo están ustedes? Platícame un poco del modelo de negocio. Y también tengo esta duda del envejecimiento saludable. De acuerdo. Gracias, Miguel. Gracias por el espacio. Una, para hablar desde luego de Colting, pero dos, y creo que más importante aún para hablar de este tema tan, tan relevante en México, en Latinoamérica en general. Voy a empezar tal vez por ahí, porque creo que es importante el contexto, ¿no? Creo que, como bien seguro sabe la audiencia, pues prácticamente todos los países del mundo están envejeciendo, ¿no? Todas las poblaciones están pasando o experimentando el mismo fenómeno, con excepción de algunos países, pero el mismo fenómeno de inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Básicamente hay cada vez más niños y cada vez más personas mayores en la parte superior de la pirámide, y a eso se refiere a que, bueno, es una pirámide invertida. Lo que pasa muy interesante en Latinoamérica y en México también es que este proceso es mucho más rápido que el que han experimentado otros países, ¿no? Es decir, por ejemplo, un proceso que le tomó a España, unos 65 años más o menos, ¿no? Ese proceso de invertir la pirámide poblacional, pues a México le está tomando 35, ¿no? Y es en este contexto que bueno, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, hacen un llamado a la acción colectiva, concreta y coordinada de las diferentes instituciones, ¿no? Desde medios de comunicación hasta sector privado, instituciones académicas, sector público, etcétera, para bueno, promover ese envejecimiento que le llaman saludable, ¿no? En ese sentido, y ya entrando muy específicamente a lo que hacemos en Colting, pues, bueno, nos tomamos muy en serio esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y muchas gracias. Hola a todos los que están ahí escribiendo en vivo. Sí, qué interesante. Nos tomamos muy en serio esa recomendación y nos dedicamos a coordinar la acción de diferentes instituciones, de diferentes actores, ¿no? Desde laboratorios hasta seguros, hasta farmacéuticas, y desde luego desde nuestras profesionales de la salud, que son quienes realizan esa atención directa a los usuarios, y coordinamos en pro de que la atención que se brinda sea específicamente centrada en las personas mayores, ¿no? Entonces, el modelo de negocio, para entrar ahí ya en ese detalle, Miguel, es prácticamente un modelo como de suscripción, ¿no? Y las personas pagan mes con mes para recibir esta atención coordinada que nosotros les brindamos, ¿no? Solo para redondear ese tema y cederte la palabra, y perdón por tomar el micrófono tanto tiempo, son dos planes, ¿no? Uno es específicamente diseñado para revertir las consecuencias de la osteoporosis, ¿no? Ese es un plan que dura 6 meses y que incluye 2 densitometrías óseas, ¿no? De este estudio de la densidad de la masa de los huesos, 2 consultas con médicos y desde luego el acompañamiento que brindan nuestras profesionales, que son principalmente gerontólogas. Y el segundo plan, que es un plan continuo, ese sí, bueno, las personas nos contratan para acompañarlos en ese camino de envejecimiento saludable, que es
pues de manera prolongada o indefinida, por así llamarle, y ese, bueno, pues ese incluye un seguro de accidentes que nos tomó un rato encontrar a una aseguradora que nos permitiera brindarle protección a personas mayores de 60, 65, pero por fin los encontramos y en ese sentido, pues somos capaces de brindar un acompañamiento coordinado a las personas mayores de 60 años o a las grandes personas, como les llamamos nosotros. Perfecto, un acompañamiento a personas de más de 60 años. Creo que me va, permíteme todavía abundar un poco más para que nos quede más claro, mi estimado Eduardo, y también saludar a las personas que nos están contactando, Marta Claudia, Nayadira, Diana, Adriana, también vi a Adriana Rojas, ¿cómo estás, querida Adriana? También a, ¿quién más veo por ahí? Michelle, Gaby Romero. Tenemos un comentario, fíjate, nos dice Eduardo, mi querida Gabriela Romero, dice, es un gran tema, claro que a nadie nos gusta envejecer y en la actualidad va muy acelerado el envejecimiento. Entonces, en pocas palabras, el envejecimiento saludable, nos puedes hacer un ejercicio de todavía ser de una manera más concisa, ¿cómo podemos entender y que se nos pueda quedar en la mente qué es el envejecimiento saludable? Creo que en los términos más sencillos que utiliza la Organización Mundial de la Salud es permitirle a la sociedad seguir gozando de la independencia de las personas mayores, ¿no? De la independencia y de las capacidades funcionales y capacidades intrínsecas de las personas mayores, ¿no? Extender ese periodo, como bien mencionaba, ¿no? No solo de vida, sino también de bienestar. Es decir, que las personas no solo vivan más por vivir más, ¿no? Que vivan bien, que vivan estando bien, ¿no? Bienestar. Ese es, creo que, la manera más concreta de ponerlo, y desde luego, pues, todas las aristas que eso deriva, ¿no? Todo el impacto positivo que tiene cuando logramos promover ese envejecimiento saludable. Totalmente, creo que me queda claro ya muy bien esto, gozar independencia, vivir bien ya en la edad adulta. Gracias, mi querido Josué Aguilar, que también nos está saludando. Te mando un abrazo y un reconocimiento porque nos compartes. Qué amable es de tu parte. Ana Yadira dice, grandes noticias para el bienestar de nuestros adultos mayores. Gracias, querida Ana Yadira. Y bueno, ahora sí, pasando, ya me queda muy claro este tema del envejecimiento, ya conciso, vivir bien en tu edad adulta. Ahora, Coltin, ¿cuándo nace? ¿Cuándo tú fundas esta empresa? ¿En qué año? Este año. Este año, o sea, es una empresa de reciente creación. Y estos dos planes que tú tienes, es uno para revertir la osteoporosis y otro, un plan continuo. Eso es lo que nos platicabas un poco, pero ahora yo quiero como preguntarte, ¿es a través de una aplicación, es a través de la web, tienes un lugar? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se acerca uno a ustedes? ¿Me puedes dar como detalles de este tipo? Claro que sí. Todo es de manera remota y utilizamos las herramientas que las personas ya conocen y ya utilizan, es decir, sus teléfonos, sus WhatsApps, sus mensajes, ¿no? En la frecuencia y por el canal que prefieran. Este acompañamiento remoto, de brindarlo desde el principio, es, bueno, sirve dos propósitos. Uno, en el contexto de la pandemia, desde luego que es la no solo la mejor, sino también la única forma de brindar cuidado preventivo y formal pues de manera escalable. Y el segundo es que nos permite también reducir los costos de operación y hacer que los planes sean verdaderamente accesibles en términos de precio para las familias. Le preguntaba que hacia dónde va en términos de la inversión, si va a captar, va a buscar rondas de inversión para su emprendimiento. Después le preguntaba en dónde podemos acceder, si en México, otras partes del mundo, a este tipo de servicios. Y yo creo que la tercera también, ¿cuándo crees alcanzar el punto de equilibrio, 2-3 años, en este proceso de emprendimiento, y cuáles serían tus objetivos en cuanto a clientes, personas que accedan a tu plataforma? Todas preguntas fenomenales. Voy a empezar con la de acceso, que es otra gran virtud de poder brindar
servicio de forma remota, ¿no? Naturalmente, entonces el servicio disponible para todas las personas en México, por el momento ese es el alcance que tenemos, por dos razones. Una, porque la cobertura, desde luego, es en términos del seguro, del producto que estamos ofreciendo, ¿no? Este seguro que incluye el plan de bienestar, pues es exclusivamente con autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? todo por la ley, cubre nada más México. Entonces, esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta con respecto a la inversión, justamente acabamos de cerrar una ronda de pre-semilla, por llamarle de alguna forma, ¿no? una ronda que nos va a permitir terminar de desarrollar el producto y afinar la comunicación hacia con los clientes. Entonces, esa la acabamos de cerrar. Yo anticipo que la siguiente ronda será por ahí del siguiente año, temprano del siguiente año, y donde ya seremos un poquito más agresivos. Y la idea, no tanto agresivos en término, ¿no? Muy común de la palabra, sino como agresivos en la manera en la que crecemos. Hoy en día, y me encanta platicar de esto, porque hoy en día todos los usuarios que tenemos han sido referidos. No hemos invertido ni un peso en comunicación, no hemos invertido ni un peso, perdón, en marketing, más bien, en llegar a más personas a través de Facebook. Probablemente ya nos empezarán a ver por ahí, ojalá. Tenemos algunos esfuerzos muy pequeñitos, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas que están llegando al servicio vienen referidos porque la gente está contenta, la gente le estamos agregando valor, ¿no? Y creo que eso para nosotros pues es muy importante. Pues nada, que poder ofrecerlo de manera amplia. Y para responder a la última pregunta, no alcanzar el punto de equilibrio es parte de esta ronda, de los objetivos de esta ronda, llegar a un punto de equilibrio que nos permita entonces invertir para crecer y no necesariamente invertir, bueno, para en alguna perspectiva más tradicional de alcanzar más mercado, ¿no? O continuar siendo poder continuar operando sin necesariamente llegar a un punto de donde somos sostenibles financieramente por nuestras propias operaciones, ¿no? Entonces, este año, hacia principios del siguiente año, esperamos llegar a punto de equilibrio, levantar una ronda de crecimiento, y eso significa estar alrededor de las 600 mil personas, más o menos, entre 600 y 1000 personas, no 600 mil. Y bueno, por ahí va un poquito las respuestas a esas preguntas. Me parece súper bien que haga esa aclaración. Nos dice Gaby Romero, oye, gracias, mi querida Anabel Salazar, ponnos de dónde nos saludas para poder mandarte saludos hasta allá. Miriam Gómez también. Gabriela Romero nos dice los requisitos para adquirir el producto. Y bueno, yo quisiera cerrar esta entrevista sí preguntándote cuáles son los requisitos, los precios también, pero también me gustaría saber, reiterando un poco lo del inicio, si yo soy una persona de más de 60 años de edad, vos tienes dos planes. El primero, en términos muy sencillos, ¿qué voy a tener? ¿Me va a atender un médico? Muy puntual, si nos puedes reiterar, ¿qué obtengo yo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el tiempo que tarda tal vez la atención o cómo son los diferentes planes? Y también el plan continuo, pues ya nos quedó claro que nos das un seguro, que incluye el seguro, como cosas muy puntuales. De acuerdo, sí. Gracias, Gabriela, también por la pregunta. Cuando ustedes se acerquen a Colting, nosotros les vamos a hacer tres preguntas. La primera es su nombre, porque los queremos conocer mejor. Su fecha de nacimiento, desde luego, para saber si nuestro servicio es el más adecuado para ustedes, porque en ese sentido también tratamos de ser humildes y reconocer que hay tantos envejecimientos como hay personas, entonces para algunas personas será más conveniente que para otros. Y la tercera es si tienen osteoporosis o no. Preguntamos si tienen osteoporosis o no, desde luego porque me distrajo ahí un mensaje. Preguntamos si tienen osteoporosis o no porque la osteoporosis es un tema de exclusión con respecto a los seguros, el tipo de seguros que nosotros ofrecemos, que es un seguro de accidentes. Entonces, si tienen osteoporosis, primero vamos a trabajar con ustedes para salir de ese diagnóstico, ¿no? Eso es el plan del que hablamos, el plan de osteoporosis. Eso dura 6 meses, son 300 pesos al mes. Y Miguel, aquí si me das
oportunidad, encantados de ofrecerles un descuento a tu audiencia, ¿no? Un mes de regalo de ideas de negocios para trabajar en osteoporosis, es decir, en la compra de 5 meses, ¿no? 1,500 pesos en total. Trabajamos con ustedes en el plan de osteoporosis, que incluye varias cosas. Es primero 2 densitometrías óseas, ¿no? Este estudio de la densidad de sus huesos. 2 consultas con un médico especialista, ¿no? Probablemente será una geriatra. Y desde luego todo el acompañamiento y todo el servicio de recompra de los medicamentos que ustedes vayan a necesitar durante su tratamiento. ¿No? Medicamentos, les podemos desde luego parte muy importante de la labor que hacemos y que hacen nuestras especialistas del envejecimiento saludable en Colting es dar lata, como le dicen nuestros usuarios. Entonces les vamos a estar dando lata para que tomen sus baños de sol, para que hagan sus ejercicios, para que tomen sus suplementos, para que tomen la comida que es más rica en calcio y demás. Eso es un plan, 1,500 pesos para la audiencia de ideas de negocios por 6 meses, son 300 pesos al mes por un mes de regalo gratis. Y el segundo plan, que es el plan continuo, esos son 450 pesos al mes e incluye lo anterior, ¿no? Consultas bajo demanda con una médico tratante, una geriatra, llamadas ilimitadas con nuestro equipo de gerontólogas y profesionales del envejecimiento saludable para ayudarles a ustedes a alcanzar cualquier objetivo de salud que puedan tener, ¿no? Desde dormir mejor hasta que les cueste menos trabajo las escaleras, hasta ejercicios de memoria y todo lo que quieran trabajar con nosotros, para eso estamos y genuinamente que el equipo es fenomenal. E incluye también el seguro de accidentes, que si me permiten ahondar un poquito en qué consiste y por qué somos capaces de proteger a las personas con mayores de 65, que tiende a ser esta línea invisible con los seguros, en donde ya a partir de ahí no te podemos asegurar, es porque es un seguro de accidentes nada más, en donde reembolsamos hasta 150 mil pesos de gastos relacionados a un accidente, ¿no? Eso puede ser terapia de rehabilitación, desde luego los honorarios médicos, los medicamentos, cualquier cosa que ustedes necesiten para regresar y continuar haciendo las cosas que más les gusta hacer y que se mantengan independientes y capaces el mayor tiempo posible. Esos son los 2 planes y los 2 costos. Para el segundo plan, con mucho gusto, en la compra, igual descuento especial para ideas de negocio, en la compra del plan anual les regalamos 2 meses de protección con muchísimo gusto, y va a ser de verdad un enorme honor trabajar con ustedes. Pues me parece, creo que lo dejaste súper claro. ¿Cuál fue tu página de internet, mi estimado Eduardo, ahí en Colting? Gracias, Nancy. La página www.colting.com.mx. Colting es con K-K-O-L-T-I-N.com.mx. Y desde luego que para quien esté escuchando y no... me encanta hacer este anuncio porque para quien esté escuchando y no sepa, no tenga algún conocido, alguna conocida de 60 años, de más de 60 años, que nos pueda referir o recomendar para el servicio, les recomendamos muchísimo seguir nuestro Instagram. Nuestro Instagram es un museo digital de grandes personas, en donde todos los jueves, todos los domingos, religiosamente, estamos poniendo historias de personas maravillosas que han logrado cosas increíbles a avanzadas edades, ¿sí? Y ahí sí es nada más una invitación a que conozcan el trabajo y los logros de mujeres y hombres que han hecho cosas fenomenales y que vale la pena enterarse por ahí. Ese es @somoscolting. Ese es nuestro Instagram. También en Facebook nos encuentran así, y nada nos va a dar más gusto que generar ahí un poquito más de comunidad. Perfecto, @somoscolting entonces, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Pues, estimado Eduardo Ortiz, amigos en la audiencia, pongan mucha atención a este tipo de emprendimientos porque están enfocándose en un sector que es importante, el sector salud. Todos vamos a llegar a esa edad, y aparte la población mexicana, como bien nos explicaba Eduardo, pues estamos teniendo un envejecimiento, la pirámide, para quienes digan, bueno, ¿de qué pirámide habla? Bueno, es que en las gráficas, en los indicadores de cómo estamos creciendo como población, pues la gran base eran personas jóvenes, y cada vez más esta pirámide dicen que se invierte porque
Digamos que las personas que están hasta arriba de más de 60 años, pues están teniendo un crecimiento importante porque envejecemos como población. Pues este emprendimiento mexicano justamente se está enfocando en dar opciones. Analícenlo, búsquenlo en las redes sociales, vean, construyan junto con ellos esta relación. Ahí está Eduardo Ortiz, fundador de este modelo de negocio, y bueno, nos habla ya que la segunda ronda de inversión podría venir el siguiente año. Ahorita ya tienen una ronda que le llama él de presemilla, apenas están generando todo esto, metas de 600 y 1000 personas dentro de la plataforma. Y bueno, Eduardo, te esperamos muy pronto para que nos cuentes cómo fue, gracias a Colting también que nos pone ahí su página de internet. Te esperamos pronto y que tengas muy buen jueves. Muchas gracias, Miguel, que tengan muy buen fin de semana a todos. Gracias, que estés muy bien.